nuestro próximo gobernador y para que le demos una legislatura popular que nos ayude y le ayude a él a rescatar a Puerto Rico de este desastre. Yo, ustedes saben que tengo una cruzada en WKQ todos los días al mediodía. Ustedes, muchos de ustedes almuerzan junto a mí en la escuelita, y otros se cogen el regaño del jefe por subir un poco más tarde en lo que acaba la escuelita. Por eso ahora estoy acabando a las menos 5, para que les dé tiempo a llegar. Para que no se pueda decir que en Puerto Rico no hubo una voz que le señaló al país cada una de las mentiras y de los embustes que este gobierno dijo desde antes de ganar las elecciones. Llegaron al poder mintiendo, y 2 años y medio después todavía le están mintiendo a Puerto Rico. ¡Eso es verdad! Y los íbaros de Moca, y los de Mayagüez, y los de Aguadilla, y los de Aguada, y los de todos los pueblos del oeste de Puerto Rico, de donde salen los íbaros más templados de este país, no nos gusta que nos mientan. ¡Eso es! Y como no nos gusta que nos mientan, tenemos la oportunidad, en cuestión de años y unos meses más, de utilizar la punta de un lápiz. No hay que hacer nada más. Lo que hay que hacer es organizarse, trabajar, ir a buscar a todos esos populares que se quedaron sin votar en las pasadas elecciones e inscribirlos. No se puede quedar un solo popular sin inscribir. Y el día de las elecciones, si hay que poner la gasolina, se pone. Si hay que prestar el carro, se presta. Si hay que sacar uno en camilla, se saca. Pero no se puede quedar un alma popular en Puerto Rico sin ir a votar para terminar el desgobierno del PNP y devolver a Puerto Rico por el sendero del desarrollo y del progreso.